Hola, hola, hoy es miércoles 3 de abril y celebramos, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué santos? Venga, vamos a ver. San Sixto, que fue un papa. Sixto I, que fue papa. También celebramos San Ricardo Witch y San Luis Scrosoppi. Bueno, si os llamáis así, pues muchísimas felicidades. Y si conocéis a alguien, pues ya sabéis que lo podéis felicitar. Como veis, hoy hemos dedicado el día a San Ricardo, que fue obispo y confesor abogado de los pobres. Las palabras que nos ha enviado el Papa Francisco para leer en el día de hoy dicen lo siguiente: los dos de Emaús le abren primero su corazón, luego le escuchan explicar las escrituras y entonces lo invitan a casa. Son tres pasos que también nosotros podemos cumplir. Así de sencillas son las palabras que el Papa Francisco nos ha enviado para el día de hoy. Miércoles. Bueno, Lucas 24, 13, 33 nos dice: mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traíais mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado aquí en estos días? Y él le dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabra, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiéndolo ido muy mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él y todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos la apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron en ese momento. Pero él desapareció de su vista y se dijo el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde entraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La oración que para el día de hoy dice: Señor Jesús, al igual que a los discípulos de Emaús, haz arder nuestro corazón al escuchar tu palabra. Que se alegren los que buscan al Señor. Salmo 104, 3b.
Como siempre acabo con una oración que me gustaría que repitieras conmigo, que dice lo siguiente. Gracias, Señor, por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga y os proteja a todos siempre. Y muchas gracias por estar aquí. Dale like, comenta. Si no quieres comentar, deja un emoticono. Si comentas, que sea con respeto. Y si crees que el Evangelio le puede interesar a alguien, pues se lo puedes enviar. Muchísimas gracias y os espero mañana.